día de ayer, lunes 1 de enero, como lo señala el artículo 27, fracción primera de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se le celebró la primera sesión ordinaria de Cabildo, a efecto, entre otros, distribuir entre los ediles las comisiones municipales. Y con esta distribución inequitativa de comisiones, avalada por la mayoría con la que cuenta Morena en el Cabildo, el alcalde y compañía pretenden autovigilarse y autocuidarse en su desempeño. No son congruentes con su discurso de transparencia. De lo contrario, hubieran permitido que la oposición formara parte de comisiones importantes. Pero como lo manifestamos ayer en la sesión, algo temen o algo traman. Hicimos un llamado respetuoso al alcalde para que considerara una redistribución más justa y diera mayor participación a la oposición, que al igual que ellos, representamos una parte de la población que votó por nuestros partidos. Les dimos el ejemplo del Congreso del Estado, donde el grupo legislativo del Partido Acción Nacional tiene mayoría y propuso una distribución proporcional de las 40 comisiones permanentes. Las matemáticas son simples: si hay 29 comisiones y somos 13 regidores, más la síndica, nos correspondería presidir por lo menos dos comisiones a cada edil. Primero vamos a hablar con el alcalde, estamos buscándolo, hasta el día de hoy no tenemos oficina, nos citaron el día de hoy a las 9 de la mañana, llegamos, no nos han dado la oficina, y el argumento es que no han terminado de recibir, nos vuelven a citar a las 12 del día, y posterior a eso queremos reunirnos con el alcalde para pedirle por lo menos que se vuelva a discutir este tema de la redistribución. Una vez agotada esa instancia, veremos en el Congreso del Estado qué manera.